Welcome to your English class. El día de hoy estamos en nuestra clase de inglés. Take out your notebook, your pencil, and let's begin. Vamos a sacar nuestro cuadernito, vamos a empezar a poner la fecha. Today is Wednesday, November 11, 2020. ¿Sale? Vamos a empezar. Y el día de hoy, como lo pueden ver aquí en el título, it's time to read. Es hora de leer. Así es que vamos a hacer una actividad de comprensión lectora, que ya sabemos que es Reading Comprehension. La vez pasada también hicimos una actividad así, parecida. Y el día de hoy yo aquí tengo un pequeño texto. O sea, le vamos a tratar de tener un poquito más de vocabulario. Hay palabras que ya las conocemos, hay palabras nuevas, hay muchos verbos. Ya saben que yo siempre les digo que los verbos son muy importantes. Así es que vamos a tratar de leer este texto y vamos a ir pasando las palabras de nuestro vocabulario. O sea, le vamos a leerlo y vamos a tratar de comprenderlo. Hay palabras que ya las conocemos, ¿sale? Y dice, Tom is a black cat. Ahorita vamos a traducirlo en español. Si ya hay palabras que ya las conoces, ve más o menos conociendo ahí qué puede ser. Dice, he lives in a house. He drinks milk. And eats cat food. Vamos a con la siguiente. Dice, his master gives him fish sometimes. Esta palabra también la vimos en el texto anterior. Dice, after each meal, he licks himself to clean fur. Seguimos. Dice, Tom is a little cat and his master calls him kitten. Abajo dice, Tom loves to play with a ball of yarn. He pretends to see a rat and catch it. He meows when he's hungry. Tom is a happy cat. Y si se pueden dar cuenta, aquí hay varias palabritas subrayadas en color azul. Así es que esa es la primera actividad que vamos a hacer. La primera actividad sería copiar, ya sabemos título y fecha, y el texto. Después de eso vamos a hacer la actividad, activity, en el que vamos a tener que pasar el vocabulario, porque si yo no conozco esas palabras, ¿cómo lo voy a traducir, verdad? Así es que vamos a pasar las palabras que yo subrayé en azul a nuestra lista de vocabulario. Y vamos a poner como subtítulo vocabulary y vamos a enumerar, vamos a pasar todas las palabras que en este caso no conocemos o que son nuevas en este texto, ¿sale? Y la primera, pues Tom is a black cat, eso ya lo sabemos, pues Tomás, en este caso Tom significa Tomás, is a black cat, ¿qué color es black? Negro, ¿verdad? Y cat es un gatito, eso está muy fácil. He lives, ojo aquí, esta palabra la vimos en el texto pasado, lives es un verbo y significa vivir, ¿sale? Ese ya como que para repasar, no la vamos a anotar, pero si tú consideras que la quieres volver a anotar, anótala, ¿sale? Pero está bien en el texto pasado de, si te acuerdas, de la rana, de Bob is a frog. A ver si te acuerdas de ese texto. In a house, pues eso es una casa. Él vive en una casa, ¿verdad? He drinks, este también es un verbo y viene en nuestra tablita de verbos. Ahí por si la tienen a la mano o si no, vayan corriendo a traerla para que vayan viendo más o menos qué es. Porque drink es un verbo y significa beber o tomar. También viene en su tabla de verbos. Milk, ya sabemos que es milk, es leche, ¿verdad? And eat, también este verbo viene en su tabla de verbos. Eat significa comer. Y come comida de gato, ¿verdad? Ahora sí dice his master, esa es la primera palabra que vamos a anotar. Master, y van a investigar en su casita, en internet o si quieren algún diccionario. Master, que es master, lo van a investigar. Give, el verbo give, también lo van a investigar. Lo pueden investigar en su tablita para ver si ahí está o si no directamente en internet. Esa es la palabra número 2. Recuerden que adelante van a poner el significado en español para que puedan comprender el texto. Y dice, gives him, ya iba a decir el verbo, a él, pescado, y sometimes, también lo vimos la clase pasada, en el texto de la rana,
Si lo quieres pasar, lo vuelves a poner, y si no, lo dejamos así. Solo yo aquí lo puse un poquito menos marcado, porque ese sí es una palabra que no se nos puede olvidar, a pesar de que ya la hemos visto. Así es que vamos a anotarla. Sometimes. Y la escribimos adelante su significado en español. Dice, aquí hay tres palabras que son nuevas, así es que vamos a anotar las tres. After each meal, vamos a escribirla. After, recuerda que tiene que ser en orden de lista para que sepas el significado como tal de cada palabra. After each, también número 5, each, adelante, ¿qué significa? Meal, también, ¿qué significa? Para ir conociendo más vocabulario, son palabras que ocupamos. Meal, después dice he licks himself, él. Este licks es un verbo y es una acción que hacen mucho los gatos. A ver si puedes tú adivinar qué es. Y es la número 7, licks. Y la 8 es himself. ¿Sale? La 9 dice, after each meal he licks himself to clean. Clean es un verbo y también lo hemos visto, está en su tabla de verbos. Y es el verbo limpiar. For, vamos a anotarlo, a ver si adivinas limpiar qué, que limpian sus gatos, hacen mucho esa acción los gatitos. Dice Tom, Tomás, es un little cat. ¿Qué es little cat? También lo vimos little en el texto pasado, es un pequeño gato, ¿verdad? And his master call también es un verbo y lo vamos a buscar. Si se dan cuenta, siempre les he dicho que los verbos son muy importantes y ven aquí cuántos verbos nuevos están aquí. Him, kitten, también kitten es un diminutivo de un animal. Ustedes van a buscar lo que es kitten. Es un diminutivo, una manera de decirlo de manera cariñosa. Tom loves to play. Tomás le encanta jugar, le fascina jugar con una pelota de... Y ustedes van a buscar qué es yarn. Es la número 12. Yarn. La que sigue, he pretends, pretend también es un verbo, pretend, y la vamos a anotar, yo la voy a anotar aquí de este lado. Ustedes obviamente ya saben que tienen que escribir el significado en español. Es la número 13, pretender. To see también es un verbo, ¿qué será? To see, es la número 14, see. Recuerden, pronunciación de doble E suena a I. A rat, una rata, and catch it. Catch it también viene en su tabla de verbos. Catch es otro verbo. Y pasamos a la parte de abajo. Dice he meows. Ese está súper fácil. Ustedes pueden adivinar más o menos qué es el significado. Pero es también un verbo, una acción que hacen mucho los gatitos. Y por la pronunciación, pues pueden adivinar a lo mejor qué significa meow, ¿verdad? When... Y hungry, son las últimas dos. 16 es when y 17 es hungry. Es un estado de nuestro ser, ¿sale? Hungry. Entonces, vamos a repasar las palabras para que ustedes también en su casita lo repasen, porque ahora sí es más importante que lo aprendan a leer, ¿sale? Vamos a otra vez a repasar las palabras importantes que vamos a investigar. Y la primera es master... Give, repasen en casita, sometimes, after, each, pronunciación de EA suena ahí, pronunciación de EA suena ahí, meal, licks, himself, la H suena como J, himself, for, call, kitten, yarn, pretend, see, pronunciación de doble E suena a I, meow, when y hungry, ¿ya? Listo, ya que tengamos ese significado de esas palabras, ya vamos a poder entender un poquito más el texto y vamos a contestar nuestras preguntas, porque recuerden que es comprensión lectora, reading comprehension, y tenemos que identificar qué es lo que me están preguntando, ¿sale? Entonces dice, después de haber leído el texto, contesta, o en este caso la primera pregunta, encierra las respuestas. Y dice, who is Tom? ¿Quién es Tom? Y hay tres imágenes,
y vas a encerrar quién es Tom, porque yo no sé quién es Tom. De acuerdo a lo que hayas leído en tu texto, who is Tom, quién es Tom, y lo vas a encerrar. Hay tres opciones de animalitos. Y a la sección número 2, ahí es true or false, que es verdadero o falso, falso o verdadero. Y hay varias preguntitas en las que tú adelante vas a contestar si es cierto o falso, de acuerdo a lo que dice el texto. Y la primera dice, Tom lives in a house. Tomás vive en una casa, ¿es cierto o falso? True or false. Tú le vas a poner ahí si es verdadero o falso, de acuerdo a lo que hayas leído. El número 2 dice, Tom eats fish sometimes. Tomás come pescado algunas veces. ¿Será o no será? Le vas a poner true or false según sea el texto. El número 3 dice, Tom loves to play with a ball of yarn. A Tomás le encanta jugar con una pelota. Vamos a ver si es true or false, verdadero o falso, y le vas a poner ahí adelante. La que sigue dice, Tom is a sad cat. Tomás es un gato triste. True or false, le vas a poner ahí adelante. La número que sigue dice, Tom licks the rat. Tomás lame a la rata. ¿Será verdadero o falso? True or false. La que sigue dice, his master calls him Tom. Su dueño, su amo, le dice Tomás de cariño. ¿Será verdadero o falso? La que sigue dice, Tom only eat human food. Tomás solamente come comida de humano. ¿Será verdadero o será falso? Y la última dice, Tom is a dog. Tomás es un perro. Vamos a contestar si es verdadero o falso. Ese es el apartado número 2. Y el apartado número 3 dice, contesta sí o no. Answer yes or not. ¿Puede Tomás nadar? Can Tom swim? Ahí en el texto dice que sabe nadar Tomás. Van a contestar si sí o no. Can Tom clean his fur? ¿Puede Tomás limpiar su pelaje? ¿Puede o no puede? Van a contestar sí o no. Can Tom meow? ¿Puede Tomás maullar? Ustedes van a poner sí o no. Can Tom licks himself? ¿Se puede limpiar a sí mismo? Van a poner yes or not. Can Tom catch a rat? ¿Puede atrapar Tomás la rata? ¿Sí o no? Y el última actividad, el número 4, dice que después de haber leído y escribir todo ya el vocabulario, vamos a encerrar, en este caso con color verde, todos los verbos que hayamos encontrado. Hay muchos, muchos, muchos verbos. Ya sabemos, lives es un verbo, tiene que ir encerrado con verde. Drink es un verbo, lo tenemos que ir encerrar con verde. E irlos repasando. Porque en la transmisión, ahora sí vamos a tratar de leerlo todos juntos en inglés, ¿vale? Así es que todos los verbos que encontremos aquí van a ir encerrados de verde, ¿sale? Entonces, esa tareita la pegas en tu cuaderno, ya sabes, con nombre y fecha. Repasa en tu casita la pronunciación y nos vemos en un siguiente video. Until the next, see you next class, goodbye.